de chocolate mojadito, 170 gramos o una taza y un cuarto de harina sin preparar, 3 cuartos de taza de cocoa en polvo, 1 1/2 cucharadita de café instantáneo, 3 cuartos de cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente tipo pomada, 350 gramos o una taza y media de azúcar blanca granulada o rubia, 4 huevos de corral a temperatura ambiente, 1 1/2 cucharadita de esencia de vainilla, 200 gramos o 3 cuartos de taza de crema agria, frutos del bosque y aguaimantos para decorar. Queque de chocolate mojadito, 170 gramos o una taza y un cuarto de harina sin preparar, 3 cuartos de taza de cocoa en polvo, 1 1/2 cucharadita de café instantáneo, 3 cuartos de cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente tipo pomada, 350 gramos o una taza y media de azúcar blanca granulada o rubia, 4 huevos de corral a temperatura ambiente, 1 1/2 cucharadita de esencia de vainilla, 200 gramos o 3 cuartos de taza de crema agria, frutos del bosque y aguaimantos para decorar. Cuando hagan este queque mojadito de chocolate, que tiene la particularidad de tener polvo de hornear y no bicarbonato, cosa que siempre lleva el chocolate, sigan el orden que les voy a dar en el programa, porque eso hace que el queque les quede impecable. Recuerden siempre, además, de cernir cuando tiene cocoa con la harina, para que la cocoa se junte bien con la harina y no cree ningún grumo en la masa. Una vez que tenemos todo ya listo acá para hacer nuestro queque, vamos a poner primero la mantequilla tipo pomada en la batidora con un tazón transparente para que ustedes vean. Y vamos a primero batir la mantequilla con el azúcar hasta que esté bien cremoso. Vamos a batir así. Luego voy a poner bien el tazón para que... Ahí está. Para que no se me mueva y no baile. Entonces ponemos primero eso y luego vamos a poner los huevos uno por uno. Ya saben cómo los rompo yo, porque yo tengo un toque de que no me voy a tocar ningún huevo que no esté bien. Entonces empezamos siempre en el borde de la mesa. Uno. Vemos que esté bien, que no huela nada. Una vez que hemos batido la mantequilla hasta que esté bien. Por eso que les digo que la mantequilla tiene que estar tipo pomada para que bata bien, ¿no? Entonces ponemos, empezamos con un huevo, uno por uno, ¿ya? Luego ponemos el segundo. Ponemos el tercero. Y ponemos el cuarto. Esto ya se va. Luego tomamos un tazón acá. Ahí. Y lo que vamos a hacer es, con un cernidor, vamos a cernir, eso sí, la harina con la cocoa, el café instantáneo, se apega un poquito, vamos a sacarlo acá. El café instantáneo tiene la manía de pegarse siempre, por eso que lo tapamos con plástico, pero igual se termina pegando al fondo de... Y la sal, que ya está a medida, ¿no? Entonces eso ya está. Y le ponemos el polvo de hornear. Que es una cucharadita y media. Esto lo saco para no confundir, que ya lo puse o no lo puse. Esto lo vamos a cernir y tenemos la crema agria. Entonces ya sacamos todo, ven, ya está todo listo. Esto lo hacemos así. Y acá ponemos
una cucharadita y media de esencia de vainilla. Como ven, ya limpiamos toda la superficie y lo único que vamos a hacer ahora es, vamos a mezclar bien acá. Vamos a separar acá lo que se ha quedado en el costado del tazón y vamos a ir intercalando los ingredientes mojados con los secos. Con cuidadito porque la cocoa es bien volátil. Vamos a ir poniendo poco a poco así, intercalando, siempre comenzando por lo seco y terminando por lo seco, que siempre es más, ¿no? Porque siempre terminamos poniendo más de lo seco. Esperar que se bata bien para que no salte toda la cocoa. Poquito a poquito vamos subiendo la velocidad. Y ya una vez que ya está, generalmente no vamos a sobrebatir porque no es bueno sobrebatir, pero ya se, como que ya se mezcló todo bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacudir acá y vamos a sacar todo con nuestra espátula. Entonces, bien, ahora sacamos todo lo del costado y movemos bien y vemos si es que hay algún grumo o algo que no está bien batido. Le damos una batidita más. Yo creo que ya está bastante bien, ¿no? Le voy a dar una batidita más porque he encontrado unos pedacitos de mantequilla al fondo que no estoy muy contenta. Entonces voy a poner esto por acá. Me vuelvo al tazón acá un ratito y por acá. Si ustedes con la espátula lo mueven un poco y ven que haya quedado un pedacito de mantequilla o algo que no está totalmente batido, es mejor regresarlo un ratito porque no lo están sobrebatiendo y lo mueven bien y esto ya va a hacer que se bata bien para que el resultado sea lo más óptimo que ustedes pueden conseguir. La perfección no existe, pero tratar de que sea lo más perfecto posible. Vamos a sacudir bien acá el batidor y ya. ¿Ven? Ya está. ¿Ven? Ya. Ahora sí, ya. Entonces, una vez que ya tengo mi queque ya batido en todo ese orden, por favor sigan el orden, lo ponemos acá. Listo, entonces ya tenemos acá, lo logramos bien acá para que todo esté bien y nos vamos al horno encima de la lata que hemos preparado, encima con el horno precalentado y le vamos a poner una hora. Antes de la hora, por favor, no me hablan el horno y cuando insertemos el palito que salga limpio. Esto va a quedar bien mojadito, así que ya saben que como va a estar mojadito, tiene que estar limpio el palito, pero con el queque mojadito. Entonces ponemos una hora y no voy a tocar el horno, lo voy a dejar ahí. Y con todo eso nos vamos al tercer bloque para ver cómo vamos a desmoldar nuestro queque que ya está listo, cómo lo vamos a decorar y con qué lo vamos a maridar. Nos vemos en dos minutitos. Cuando horneen los queques, recuerden de poner una lata en el horno para que cuando ustedes pongan su queque encima de la lata se cocine mejor y a la hora de retirarlo, retiren la lata como un azafate y no estén agarrando el borde del queque. Y sobre todo, siempre dejar dos dedos de aire porque el queque crece y no queremos que se rebalse. Muy importante cuando hagan sus queques. Cuando horneen los queques, recuerden de poner una lata en el horno para que cuando ustedes pongan su queque encima de la lata se cocine mejor y a la hora de retirarlo, retiren la lata como un azafate y no estén agarrando el borde del queque. Y sobre todo, siempre dejar dos dedos de aire
porque el queque crece y no queremos que se rebalse. Muy importante cuando hagan sus queques. Cuando hagan este queque mojadito de chocolate, que tiene la particularidad de tener polvo de hornear y no bicarbonato, cosa que siempre lleva el chocolate, sigan el orden que les voy a dar en el programa, porque eso hace que el queque les quede impecable. Recuerden siempre, además, de cernir cuando tiene cocoa con la harina, para que la cocoa se junte bien con la harina y no cree ningún grumo en la masa.